Bueno, la otra vez haciendo un tutorial sobre el sonido de la guitarra, estuve tocando un poquito esta melodía que me parece súper hermosa. Y bueno, más de uno me pidió ahí que haga un tutorial sobre este tema. Hay un montón de versiones muy hermosas. Hay una de Joe Pass con Ella Fitzgerald, creo que eso con Sarah Vaughan, no, no me acuerdo. Es un tema que no tiene un estribillo, son como dos partes A, es como una A1 y una A2 que resuelven diferentes, pero es solamente eso. Y tiene lo profundo que tiene lo sencillo. Lo sencillo puede ser o muy berreta o puede ser muy profundo. Yo lo hago en mi menor. Es un tema que yo estuve grabando para mi disco, estoy preparando un disco que tiene este tema. Me gustó mucho la melodía de este tema. Entonces, mi menor me pareció una tonalidad que estaba buena para tocarlo. Octavas, arranca con una octava, ¿no? Mi menor. Dominante. Me gusta esto de tocar la melodía acá, por ejemplo, y cada tanto tocar alguna cuerda al aire, porque tiene otro color, otro timbre. O do 7 para anticipar el si 7. Porque la melodía va bajando. Mi menor. Mi menor. La menor con novena y sexta. Fa sostenido. A mí me gusta usar un fa que se usa en las rondeñas del flamenco. Siempre es mi menor. Y la resolución. Para esta resolución, bueno, se pueden buscar diferentes armonizaciones, ¿no? Y tocar esta misma melodía en diferentes lugares. Ya tocar esta melodía en diferentes lugares nos trae cosas nuevas.
también la podemos buscar en otra octava. Estoy haciendo lo mismo, ¿no? Fa 7, Si 7. Pueden poner este acorde que es una mezcla del Fa 7 y Si 7. Pasó cuando estaba grabando mi disco, yo invité a un gran armoniquista que es el Chapa Chapet para hacer un solo en otro tema que estaba grabando, pero justo vi que él en su página de Facebook tenía este tema. Pregunté si lo quería tocar, me dijo que sí, y ese mismo día se me ocurrió un arreglo, una introducción que les voy a compartir también, donde hago una introducción en 7x4, o sea, el tiempo está, tiene un compás de 4 y uno de 3. Esa es la intro, ¿no? Con ritmo, ¿no? Entonces, fíjense que son 7 tiempos. 1, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 4, 2, 7, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3. Y esta frase. Hiciéramos esto y por terceras menores, nada más que lo hacemos todo en una posición, y podemos seguir, ¿no? Bueno, ya cuando salga el disco se los voy a contar por acá. Bueno, nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado.
Los que quieren clases me escriben, ya saben, doy clases en Capital o por internet a todo el mundo. Y los que quieran colaborar también con mi trabajo, tienen los links de aporte voluntario y suscríbanse. Que viva la música, nos vemos la próxima.